A finales de 1999, mi escuela organiza un camping. La idea era hacer un poco de vida al aire libre para cambiar el ritmo y los aires de la ciudad. En total seríamos tres maestras, cuatro padres y alrededor de 30 alumnos. El destino de este viaje era un afluente de agua, un lugar muy bonito de la provincia de Buenos Aires. Esta locación estaba a medio camino, yendo de Magdalena a Chascomús. Llegamos el primer día y los adultos decidieron acampar relativamente lejos del arroyo, cerca de un bosque, por miedo a que el agua creciera mientras dormíamos. Al caer la noche, se armó todo: la clásica fogata, las hamburguesas a la parrilla, las canciones ridículas que nos hacen cantar y también las infaltables historias de terror. Los que alguna vez fueron de excursión saben a lo que me refiero. Todo esto estaba yendo de maravilla realmente, salvo por los compañeros de carpa que me había tocado. Me designaron con dos chicos con los que no me llevaba muy bien. Por lo menos Marcelo, mi mejor amigo, también dormiría con nosotros. A mitad de la noche me dieron muchas ganas de orinar. Salgo de la carpa y no había nadie. La luna brillaba, iluminando perfectamente toda la zona. Tenía muchas ganas de orinar y tenía dos opciones: o me iba por un camino de tierra, al lado de las carpas, frente al arroyo, y me arriesgaba a que me vieran, o ingresaba solo un poco al bosque. Y allí estaría tranquilo. Esta fue la opción que tomé. Decidido, entré al bosque, busqué un lugar. Mientras estaba en lo mío, escuché la risa de Marcelo. Pasaron unos segundos y empezó a llamarme por mi nombre. Yo no entendía qué hacía levantado. Casi susurrando le dije: ¿qué estás haciendo? Deja de asustarme. Él me decía: vení, tonto, dale. Riéndose y casi ordenándome. Yo me dije por dentro: este me quiere asustar. Imaginando que en cualquier momento él aparecería y trataría de sacarme un susto. Para no quedar como un miedoso, me acerqué buscándolo, pero no lo encontré. Por segunda vez escuché su risa y cómo me decía otra vez: vení, tonto, dale. A esta altura ya no me estaba dando gracia seguir este juego. Estaba nervioso. Sentía que algo estaba por pasar. Enojado, me puse a observar a mi alrededor para encontrarlo. En ese momento me di cuenta de cuánto me había metido en el bosque. Insulté a Marcelo y por tercera vez escuché lo mismo: vení, tonto, dale. Pero en esta ocasión se me puso la piel de gallina. Esta voz sonaba como si tuviese el efecto de FM. Sonaba como grabada. No dudé ni por un segundo de salir de ese lugar. Fui corriendo,
para cualquier lado, cuando la voz empezó a distorsionarse entre risas, carcajadas y chillidos malévolos. Aterrado, sentía que algo venía detrás de mí. Un ruido ensordecedor de algo avanzando entre medio de los árboles del bosque. Por suerte, casualidad o vaya a saber qué, pude salir de esta arboleda. Continué el curso del arroyo y encontré el campamento. Entré prácticamente llorando a la carpa. Sí, Marcelo y los otros dos dormían. Muy alterado los desperté y les conté lo que había pasado. No me pudieron creer. Junto con él, fuimos a despertar a los adultos, a los padres. Les explicamos y contamos mi historia, y nuevamente recibí incredulidad. Estábamos yendo los cuatro de vuelta hacia la carpa, y en ese instante volvió ese sonido ensordecedor que había escuchado estando solo en el bosque. A una larga distancia, tal vez unos 50 metros, adentro del bosque se podía ver algo parecido a una persona, alguien realmente alto. Este sujeto inmediatamente corrió en dirección al arroyo, dando grandes zancadas, y en ese mismo momento escuché y vi a uno de los padres rezar y persignarse. Esta cosa atravesó el río sin problemas. Recorrió toda la superficie sin hundirse. Y cuando menos nos dimos cuenta, eso ya no tenía una forma humana. Ahora en su lugar, en la otra orilla, se hallaba una bestia de rara forma. Una cabra negra con cuernos muy grandes. Por la luz de esta gran luna que había mencionado antes, podemos ver cada una de sus acciones. Erguido en dos patas, se marchó velozmente mientras gritaba. Daba alaridos mezclados de varias voces, ruidos de animales y llantos de un recién nacido. Gracias a este estruendo, todos los demás se despertaron también. Todos se preguntaban por qué había un bebé llorando en ese lugar. La aventura de unos días al aire libre terminó esa misma noche.